memoria de tantos aficionados que quieren conocer la historia de sus héroes admirados. Una hermosa realidad es nuestro Museo Hidalguense, que con amor y humildad títere le dio a la gente. Un gran reconocimiento al luchador hidalguense, que en cada enfrentamiento su corazón pone al frente. Este gran museo hidalguense tenemos que visitar, recordar a los ausentes y a los de hoy admirar. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues sean ustedes bienvenidos. Sí, este es un programa especial y quiero decirles, darles las gracias por su presencia. De verdad que para nosotros siempre es un placer el poder dirigirnos para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo va el fin de semana? Aquí en Pachuca estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la sala de exposición de Lalo Guerra. Lalo Guerra tiene una sala de exposición aquí, está hermosísima, y desde aquí estamos transmitiendo. ¿Cómo le están pasando? Aquí en Pachuca, un día lluvioso, mucha lluvia, desde ayer está lloviendo, pero eso no hace que estemos con el corazón alegre de podernos dedicar, de darles unas palabras. Y obviamente hoy es un programa muy especial, y también primero quisiera... ¿Escucharon ustedes esa canción? ¡Qué bonita canción, ¿verdad? ¡Qué bonita composición! Pues es de Enrique Montealegre, él es un escritor, él escribe canciones, escribe poesía y escribe muchas cosas, y él tuvo la gentileza de poder escribir estas letras para el Museo Hidalguense Lucha Libre. Y quiero decirte, Quique Montealegre, gracias por ese tiempo y dedicación que pusiste, y te aseguro, siempre lo vamos a poner en este programa tan especial. Debo de comentarles que antes de entrar, saludaba yo a una persona muy especial. Debo de comentarles, y ustedes lo saben, y yo siempre con mucha humildad y respeto, yo he compartido el micrófono con mucha gente, de verdad con mucha gente, y mucha gente valiosa, mucha gente profesional, algunos que iban empezando, algunos ya con varias trayectoria, pero les voy a decir que hoy es un día muy especial. Quiero que anoten la fecha, por favor, porque hoy damos inicio a un programa. También quiero decirles, no es que vean a un títere diferente, no. Títere sigue siendo el mismo, pero hoy este programa tiene una, vamos a decir, una línea de hablar con seriedad acerca de la lucha libre. Debo decirles que si amo yo algo en esta vida es la lucha libre, y merece nuestro respeto y atención. También quiero decirles, ustedes ven un programa que se llama El Show. Debo de comentarles que se transmite desde el Museo Hidalguense Lucha Libre, y no olvidemos que el Museo Hidalguense Lucha Libre es un centro cultural. Está El Show, ahí está Abigail Ríos y el Muñeco. Ya viene un programa muy bonito. Que seguramente no les voy a decir quién lo va a conducir, pero hoy de verdad que estoy muy emocionado, y en este momento tengo a bien a presentarles, no al invitado,
al titular del programa. Sí, como ustedes lo escucharon, al titular del programa, al Tarasco. El Tarasco primero. Bienvenido, maestro. Es un gusto estar contigo, hermano, la verdad, y sobre todo salir al aire para que toda esta gente nos conozca, más que nada conozca mi trayectoria, que la conocen, pero ahora yo vengo en un momento muy especial a mencionarles a ustedes todo lo que los chicos o todos aquellos grandes también que quieren agarrar la lucha libre, que quiero comunicarles que la lucha libre es hermosa, es un deporte bonito, pero muy duro para deber a ser una estrella. Hay que pasar por muchas barreras, hay que pasar por muchos sacrificios, más que nada sacrificio, sacrificio para ser un luchador. Y pues me da mucho gusto estar contigo y que me dé la oportunidad de poder expresar mis conocimientos que tengo para los jóvenes y algunos que ya están hechos, pero que les falta por allí algo. Maestro, debo de comentarle que no, usted no tiene por qué agradecer que usted esté aquí en el Museo de Alianza Lucha Libre. Usted sabe, la sala entrando, de verdad debo decirle, maestro, que yo andaba buscando máscaras que representaran al Museo Hidalguense de Lucha Libre, y debo de comentarle que usted tiene el reconocimiento de todos los luchadores hidalguenses, de una afición increíble, y además hay algo a nivel nacional, y debo decirle que su máscara está a un lado de la del Santo, y le voy a decir por qué, porque usted es un personaje, usted es una leyenda de la lucha libre, y el halagado soy yo, y gracias, maestro, por estar aquí, y le voy a decir por qué. Porque usted tiene mucha experiencia en la lucha libre y quiero que me permita que todos los días domingos a las 2 de la tarde, obviamente que no pasen cosas extraordinarias como a lo mejor una lluvia o algo, pero que siempre estemos aquí dirigiéndonos a nuestro público. Maestro, ¿acepta usted? Bueno, pero ya estoy aquí, ya no me quiero ir. Ya no se quiere ir. Pues puede decir, inicia el programa y se llama así, Hablemos de Lucha Libre con el Tarasco. Hablemos de Lucha Libre con el Tarasco. Si ustedes, y les pido un favor, escríbanos, por favor. Miren, yo les voy a decir ahí algo, entrevisten al Tarasco. Yo puedo hacerle muchas preguntas al Tarasco. De verdad, pero hoy tú que me estás viendo, tienes la oportunidad de tener a una estrella de la lucha libre hidalguense y a nivel nacional, y obviamente, por favor, y maestro, quiero decirle que ya empezaron los mensajes, y quiero mandarle todos los mensajes que están llegando, porque obviamente, maestro, yo creo que nos debemos a muchos, pero el público es el que determina cuánto tiempo estamos aquí. Definitivamente, el público es el que te dice, tú te quedas o tú te vas. Perfecto. En este momento le está mandando saludos Silver Fox. Le mandas ahí saludos, amigo títere, y a tu gran invitado, el gran, y vean lo que dice, el gran Tarasco primero. Le mandas saludos Silver Fox. Mande un Silver saludo Fox, Silver Fox. Silver Fox, tu nombre no me es desconocido, te conozco. Y te agradezco mucho esas palabras. Oiga, ¿qué cree? Que debo decirle que nosotros hacemos, maestro Tarasco, siempre nosotros hacemos, todo lo que hacemos aquí en el museo, lo hacemos con corazón, lo hacemos con muchas gracias, mucho entusiasmo, y le está mandando saludos la muñeca, Abigail Ríos. ¿Qué cree? Nos honra de verdad que los días miércoles viene y presenta un programa que se llama El Show, y dice, linda tarde, títere, y un abrazo. Dice, y excelente música. Le gustó la introducción que hizo. Y le manda un saludo la muñeca, que ya poco pronto la va a conocer ya en vivo, porque ya somos compañeros aquí en el Museo Claro, de pues ya Alianza Lucha. pertenecemos, ya Ya pertenezco. Ahora pertenece. sí ya es un hecho. Y no te me puedes echar para atrás. No, yo ya estaba bien. Yo ya estaba Exactamente. bien. Entonces, pactado, ¿verdad? Claro, no Ahí se hable estamos, no más. se hable más. Ahí estamos. También le está mandando saludos la Garra Asesina. Garra Ay. Asesina le está mandando saludos desde los Estados Unidos. Carnal, tú sabes que siempre nosotros nos apreciamos, siempre, siempre, y me da mucho gusto
que porque tú no le fallas, por lo que yo veo, los mensajes, no le fallas. El corazón lo trae, la lucha libre la traes en el corazón, como nosotros. Y cuídate mucho y Dios te bendiga. ¿Qué cree que está mandando saludos? Un luchador se llama Marvin de Oz, él es de Tula, es un jovencito que yo creo que no se debe de perder el programa, ¿verdad? Claro, porque va, no, Marvin de Oz, aquí tenemos su máscara ya en el Museo Hidalguense de Lucha Libre de Marvin de Oz, sí, y hoy no te pierdas el programa, porque el Tarasco va a estar dando muchos lineamientos para poder ser grande, para poder estar en esto. Mándenle un saludo a Marvin de Oz. Marvin, pues yo no te conozco, pero tu máscara ya va a estar aquí y quiero que le eches muchas ganas a lo que te gusta, que es la lucha libre. A él, la lucha libre se compensa con el sacrificio de uno mismo que le dé uno a la lucha, a lo que estás haciendo, a cualquier deporte, hay que echarle muchas ganas. Le está mandando saludos a Alberto Ventura Jr., el hijo del Galeno. Ah, sí, como un compañerito. Debo de comentarle algo, maestro Tarasco. Alberto Ventura Jr. quiere mucho a su papá. Ya no está con nosotros en este mundo terrenal, pero sí. ¿Qué cree que él siempre le escribe? ¿Se acuerda del cuadro que tenemos aquí abajo? Sí, sí. Vamos a preparar un cuadro, un mural directamente para el Galeno, para Alberto Ventura, pero ¿sabe por qué? Porque tiene un hijo que siempre lo recuerda y siempre anda, escribe y busca programas, algo. De verdad que yo admiro mucho a Alberto Ventura Jr. Y él dice esto: mi padre nunca morirá mientras nosotros lo recordemos. Y aquí, en el Museo de Hidalguense Lucha Libre, tenemos el honor de que tenemos. ¿Cuántos programas tenemos de Alberto Ventura? Y aquí está con nosotros, con nosotros y lo recordamos cada que pasamos y vemos el programa. Alberto Ventura, mi camarón, la verdad, luchamos muchas veces en contra y un elemento muy buena gente. Mándele saludos, por favor, a Alberto Ventura Jr., que ya nos está viendo. Alberto Ventura Jr., pues ¿qué te digo? Recuerda así a tu papá como siempre, como si estuviera contigo, ¿sí? Y es bonito que un hijo siempre se acuerde de un padre, y más cuando el padre ya no está. Es lo más duro, pero de todas maneras yo te deseo muchas felicidades y te reconozco que reconozcas bien a tu papá. Qué bueno. Oye, y Garra Asesina le está diciendo por ahí, también el Siamés, ya está conectado el Siamés. El Siamés es un luchador hidalguense, también ya tenemos aquí su máscara. Manden un saludo al Siamés, porque ¿qué cree que es? Debo de comentarle que yo me siento muy, muy honroso. Le voy a decir por qué. Porque tenemos un público maravilloso, maestro. Tenemos un público siempre está con nosotros. Y obviamente porque le gusta el museo, porque le gusta la historia. Y hoy el Siamés tiene la oportunidad de platicar con el Tarasco. Mándale un saludo al Siamés, por favor. Te deseo muchas felicidades y de veras recuerden todos aquellos que quieren ser luchadores y que si ya están en un lugar, pues brincarle a otro, como con sacrificio, y te felicito mucho. Y le comento, quiero pedirles un favor a todos los que nos están viendo, denle compartir, que nos vean en todo el mundo, que sepan que en Hidalgo existen héroes hidalguenses y heroínas hidalguenses, que sepan que estamos haciendo cosas maravillosas, y que estamos, ya no existen los muros, hoy podemos llegar a todo el mundo. Maestro, nos ven en todo el mundo ya. Debo de comentarle que nos ven en Japón, nos ven en Alemania, nos ven en Francia, nos ven en el centro y sur de América Latina. De verdad es increíble todo el público que yo, yo te voy a decir también que por todo el estado de Guanajuato, de veras te ven. ¿Por qué? Porque yo anduve por allá y me doy cuenta de la gente, de los jóvenes que ven el programa, y unas felicitaciones a mi gente que está en Guanajuato, ¿sí? Gente bonita, y a todos, pues todo esto se hace en pro de ustedes. La verdad, todo esto se hace y se está haciendo y todavía falta, ¿sí? En pro de ustedes, para que ustedes algún día, los que no han venido, que vengan a darse una vueltecita aquí al museo y que se den cuenta que si alguno de sus parientes fue luchador y está su máscara aquí, uy, pues qué honor para nosotros, señores. Exacto. Pues maestro, mire, vamos a platicar de muchos temas muy importantes.
que son la raíz, que son la parte fundamental de la lucha libre, pero hay muchos temas que platicar. Hoy me gustaría que me permitiera, con mucho respeto y querido público, vamos a platicar de algo, que porque le voy a decir ahí algo, muchos luchadores están preparando ahorita, se están preparando y le echan ganas, ¿eh? Uno va al gimnasio y los ve todo lo que está haciendo, pero a lo mejor, no a lo mejor, se necesitan consejos directos de una leyenda como usted. Maestro, vamos a tomar este tema, si usted me lo permite. ¿Qué es, maestro, lo que necesita una persona? Porque a veces varios soñaron con ser luchadores, ¿verdad? Soñamos con ser luchadores. Y hay veces creemos que subimos a alguien y ya somos luchadores. Maestro, ¿qué se necesita para ser luchador? Únicamente nada más el deseo de serlo y tener las bases que esos conocimiento, condición física, mucho entrenamiento, mucho sacrificio, ¿sí? Y el apoyo. Si no hay apoyo, es como todo. Un diputado quiere ser diputado, si no hay apoyo de nosotros, no sube. Y el apoyo en este caso, que es de los jóvenes que quieren ser luchadores, pues que sus padres los apoyen. Si él de veras tiene muchas ganas y de salir adelante y de ser una figura, porque que no es fácil tener una máscara y decir, no, pues yo ya me he hecho mis maromas. No, no se trata de eso, se trata de seriedad. La lucha libre es seria y hay que quererla para poder ser alguien en la vida dentro de la lucha. Eso es todo, nada más que se cuiden y que le echen mucha ganas. Gimnasio y mucho gimnasio, y el gimnasio te da todo. Sí. Maestro, hablando ya de, vamos a ir metiéndose dentro de la parte deportiva, pues hay lucha grecorromana, lucha olímpica, claro, y demás. Maestro, ¿cuál sería hay veces, y perdón, y yo siempre debo decirle, que maestro, que yo siempre reconozco a cualquiera que sube a un ring, pero necesita muchos consejos. Maestro, ¿qué es lo primero que debería de hacer? A ver, ya llega alguien, llega ahorita, toca, aquí estamos en un gimnasio y si yo quiero ser luchador, ¿cuáles son los primeros ejercicios? ¿Qué tendría que hacer primero? Hablando ya dentro de su preparación. Hablando de su preparación, no sé qué clase de preparación haya llegado. Sí, porque si llega, es que yo quiero ser luchador, pero yo le preguntaría, ¿y qué sabes hacer? Él me va a decir, no, pues yo sé hacer esto y esto y esto. Entonces, adecuado a eso, pues entonces ya le damos una analización correcta, ¿sí? Y el que ya está hecho, bueno, pues se súbete, mano, haz esto, haz lo otro, nada más con el puro ejercicio, ahí se truena una persona, con el puro ejercicio. Ya cuando un elemento supera las clases de ejercicio, ya falta la otra parte. ¿La otra parte cuál es? Es lucha olímpica, intercolegial, grecorromana, tombly y lucha libre. Y lucha libre. Cuando llegas a la lucha libre es porque ya vas preparado de todo ese conjunto. ¿Y cómo lo vas a lograr? Echándole ganas. Eso es todo, nada más. Echándole ganas y muchas ganas y pensar en lo que tú quieres, nada más. Maestro, también yo debo decirle que yo tengo la fortuna. De verdad que soy muy afortunado en esta vida. Primero por tenerlo a usted aquí, de verdad que no sabe cuánta emoción tengo. De verdad estoy muy emocionado. Y decirle, maestro, que hay veces, hay personas, sin decir nombres, porque ahorita estamos, que no le dan el valor, por ejemplo, a una máscara, y que a lo mejor se la quitan, se la ponen, etcétera. Amar la lucha libre. Maestro, ¿cómo podría decirles que amen la lucha libre, que respeten la lucha libre, que se conduzcan como un luchador? Mira, el respeto es una cosa, el querer es otra. Hay que querer la lucha libre, así como quieres a tu mamá, a tu papá, a tu novia, que si la quieres mucho, bueno, pues así debes de querer la lucha libre. La lucha libre se le debe una responsabilidad, que por ejemplo, yo traigo esta máscara aquí, pues me gustó esa, me la voy a quitar y me la voy a poner a mí, pero ¿por qué? Hay que tener respeto también a la lucha libre.
porque la verdad yo si volviera yo a nacer, volvería yo a ser luchador, porque yo sí respeté la lucha libre. Bueno, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de todos los jóvenes que quieren ser luchadores. Tienen que respetar y amar la lucha. Amarla, nada más, eso es todo. Y así como amas a tu mamita, a tu papá, también ama la lucha libre. ¿Por qué? Porque es parte de ti, si tú lo quieres. Y si no, bueno, pues entonces desecha eso y dedícate al fútbol o al béisbol. Exacto, porque también hay algo, maestro, yo lo creo así. También hay muchos que quieren ser luchadores, pero no reúnen las cualidades, porque hay que tener una condición física determinada, ¿verdad? Primeramente es la condición física, definitivamente. Ahora también hay que tener una gracia, una clase para subirse a un ring, porque si te vas a subir a correr y a brincar, pues no. Hay que tener clase para poder presentar tu nombre que llevas adelante. Que si tú eres no sé qué nombre, bueno, pues dale brillo, dale categoría, dale valor a ese equipo que traes. Eso es todo, nada más. Hay que hacer pesas, maestro. Hay que construir el primeramente físico. El gimnasio de fisiculturismo. Ahí hay profesores en los gimnasios que te puede decir qué es lo que quieres hacer para que subas un volumen bonito en tu cuerpo. Porque un luchador guapo arriba se ve bien, la verdad. Dice que para ser luchador hay que parecer. Claro. Es la estampa, la figura, sí, ¿verdad? Sí, hay que sí. Sí, todo. Pero todo eso se da cuando lo quieres. Cuando se quiere, todo. Todo se da. Ahora, si tú, por ejemplo, eres casado, tienes una niña o tienes un niño y tienes responsabilidad de tu esposa, tienes responsabilidad de tus padres, entonces ya no vas a compaginar con la lucha libre. Porque a la lucha libre hay que darle un tiempo completo para ser una figura. Es de sacrificio, ¿verdad? Puro sacrificio. Sacrificio. Sí, como el sacrificio que estoy haciendo yo aquí. No, maestro. Maestro, hay veces hay preguntas como estas que obviamente un maestro de la lucha libre, un profesor de la lucha libre, usted, ¿cuánto tiempo deberán de estar en el gimnasio? Es algo muy trillado que dicen así. Es que ya entrenó 6 meses y ya dice que es luchador. Ya quiere ser luchador. Ya, inclusive, ya se sube. Inclusive yo he dicho esto, una cosa es subirte al ring y la otra cosa es que seas luchador. Claro. Pero, ¿cuánto tiempo deberían de tomar? Bueno, pues mira, yo en mi caso, nada más es una semblanza así, rápido. En mi caso, 3 años. 3 años. 3 años estuve en el gimnasio y mi maestro fue Antonio Hernández, el espectro primero, campeón mundial en ese tiempo de peso medio, y yo le agradezco mucho sus enseñanzas, porque esas enseñanzas me llevaron a conquistar muchísimas plazas y a luchar en contra de muchas figuras que quisiera yo que estuvieran aquí, pero esto nada más es hidalguense. Sí. Ya, a lo mejor haremos en la historia, invitaremos a alguien que esté aquí, claro. ¿No? Pero el tiempo no lo determina. Claro que sí, claro. Maestro, después ya tienen ellos la preparación, ya tienen la preparación. El maestro, ¿cómo debe de ser la conjugación, el respeto entre alumno y maestro? Porque debe de ser ahí, al maestro hay que respetar. No, y el maestro debe de respetar primeramente al alumno, para que el alumno te respete a ti. Sí, porque primero tiene que ir de aquí para allá, y ya de allá para acá, pues si quiere bien, y si no, pues ya nos daremos cuenta. Exacto, o sea, vamos a decir también, yo creo, y nada más tocamos ese tema por tantito, porque seguramente será un tema que vamos a poner aquí en la mesa, hablando de los maestros de lucha libre. Sí. Pero también, si el maestro se da su lugar, el alumno va a aprender de esos. Y sobre todo también, el lugar que debe de ser recio, debe de ser con energía, porque están subiendo a un ring y están con un maestro de lucha libre, así es que no es como agarrar una botella o cualquier cosa. Hay que tener conocimiento y dejar afuera todos los nervios
Y solamente así se hace un elemento, porque si el elemento sube con nervios, ay, eso no me gusta, y que eso está muy duro para mí, y que yo quiero otra cosa, bueno, pues entonces eso ya lo veremos sobre la marcha, para ver si sirves o no sirves. Maestro, voy a tomar un tema, bueno, un punto en esto, que genera, hay veces, polémica y genera problema. Hay que cuidarse mucho de lo que es los vicios. Vamos a decir, en todo. Hay vicios. ¿Qué recomendación les da a los jóvenes que ya están ahí y van bien? Y bueno, pues no falta por ahí la cerveza es como un refresco ya, la verdad. Pero yo les aconsejo que nada, ni cigarro, menos. Es un deporte limpio, y más cuando uno lo quiere aprender. Y limpieza debe de haber en el comportamiento de cada elemento. Échenle ganas, el vicio no sirve para nada. Y andarse desvelando y todo. Si tú quieres ser luchador, pues vete a acostar temprano. ¿Qué te ganas con ir a tomar cerveza o estar con las amigas? Las amigas tienen un horario de 6 a 7, 8 de la noche, ya de ahí nos vemos, voy a mi casa porque mañana voy a la escuela y luego voy a entrenar, o al contrario. Maestro, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Hay veces dejamos desapercibido algunos consejos y ya se quiere luchar. Maestro, en cuanto a los nombres, el equipo, ¿verdad? Yo me acuerdo, y obviamente, maestro, nosotros los admiramos a ustedes por la elegancia, la forma de vestirse. Yo debo decirles que cuando yo estoy en el vestidor, de verdad, yo estoy enamorado de la lucha libre, que hasta me gusta ver cómo se amarran las zapatillas, ¿verdad? Cómo se ponen las mallas. El equipo debe ser un equipo, vamos a decir, adecuado al nombre. Esos equipos. Y para vestirse bien, hay que llegar temprano a la arena. Porque si llegas tarde, te vistes rápido y ya no te fijaste cómo vas. Yo media hora antes me vestía y todo. Es tan bonita la lucha libre, de veras, jóvenes. Y señores que ya tienen tiempo en la lucha libre, ¿sí? La verdad, hay que quererla, hay que amarla. Por eso tiene el nombre de lucha de mujer, ¿sí? Yo quiero mucho a mis hijos, quiero mucho a mi hija, quiero mucho a mi familia, quiero mucho al títere, ¿sí? ¿Y qué más se puede decir? Yo tengo un hijo que, la verdad, como el joven del médico del que me acabas de decir, de Alberto Ventura, que su hijo recuerda y ama a su papá, pues yo amo a mi hijo y lo quiero. Y él a mí, desde cuando tenía 5 años, ahí andaba conmigo, lo llevaba yo a las luchas y todo. Bueno, pero esa es otra cosa. Pero es otra cosa, pero qué bueno que lo menciono. Porque allá atrás de la cámara tenemos al licenciado Alejandro Flores. ¿A mi hijo? Sí. No y él va a ser el productor del programa. Y sin ellos seríamos nada, ¿eh? Porque también su colaborador, Tiro Loco. Y entonces el licenciado Alejandro Flores estará atrás de las cámaras, y obviamente en toda la producción, la realización, y obviamente Tiro Loco, en el cual yo quisiera que hoy les demos las gracias, porque de ellos, cada 8 días vamos a estar aquí, y ellos, obviamente, sin ellos somos nadie, nosotros. Sí, sí. Dele un agradecimiento y un saludo a ellos. Ahora se va a ver, ven, hijo, ven para acá. ¿No? ¿Por qué? Porque es el productor. Es el productor. Pues ya tendremos. El productor y el joven Tiro Loco. Sí, todos mis respetos. Son los que forman parte del equipo de trabajo. Sí. Y obviamente saludos. Maestro, un punto final, porque ya nos están haciendo señas que ya nos tenemos que ir. ¿Qué tan rápido se va el tiempo? Sí, ¿no, hombre? Y más cuando está uno a gusto. Ah, ok. Pero muchos temas que vamos a tomar. Sí. Recuerden, por favor, todos los domingos a las 14 horas estará Hablemos de Lucha Libre con el Tarasco. Maestro, ¿cómo, en qué momento? Yo ya hice lo que usted me dijo, me preparé, etcétera. ¿En qué momento yo puedo ir a solicitar una licencia de luchador profesional?
porque necesito algo, ¿no? Claro. O sea, necesito, así como los licenciados, como alguien, tienen algo, algo que dice, yo soy licenciado, necesitas mostrar algo. Y permíteme una cosa, tú también me diste mis trancazos a mí, acuérdate que luchamos en contra, ¿sí? Y le echaste muchísimas ganas. Gracias, maestro. Y a mí me gusta mucho esa gente que le gusta lo que hace. Eso es todo, nada más, es que si a la gente le gustó un azotón que le das al compañero y si la gente te lo pide, pues dale los que te pidan, ¿sí? Y muchísimas gracias, mano. Maestro, la verdad. Yo debo decirle de verdad, maestro, yo le voy a decir algo. Yo soy soltero, nunca me casé, no tengo hijos, pero le voy a decir que hay un amor de mi vida y es la lucha libre. Yo amo la lucha libre. Y le voy a decir algo, maestro, yo siempre agradeceré el tiempo y la oportunidad. Y de verdad que tenerlo como amigo es algo maravilloso. El hecho de que usted me haya dado la oportunidad de subirme al ring y que usted me haya enseñado lucha libre, porque debo decirle que esos consejos que usted me dio de lucha libre, tanto que fui a Querétaro a enfrentar a algunos de Querétaro, y yo me acuerdo lo que usted en ese entonces, y le mandamos a Titanio, ¿verdad? Titanio, sí. El Avispón Verde, que hoy ya lucha con otro nombre. Oye, ¿qué, se acuerda usted de un integrante de Grupo Latino? Que también por ahí, ¿cómo se llama? Francisco, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese que el Chistorete, los payasos? ¿Se acuerda? Usted nos enseñó, maestro, y obviamente le agradezco, pero también otra cosa. El que yo haya podido subirme a un ring y de verdad enfrentarlo, no podía decir que lo enfrenté, pero que yo me paré allí enfrente, de verdad que ver al golpeador, ver al Tarasco y ver venía otro joven de México. No, increíble, maestro, de verdad, con sinceridad se lo digo. En ese momento me sentí luchador y le doy muchas gracias. Adiós, a la vida y a usted por haberme puesto en eso. Pues yo te voy a decir una cosa. Las gracias yo te lo doy repetidas mil veces a ti por haberme dado la oportunidad de enfrentarme a la gente, que después de este número van a venir muchas cosas de la lucha libre, sobre todo de las pasadas. Luchas de los 50, de los 40 atrás, ¿sí? Y cómo era la lucha libre y quiénes eran los ídolos aquí en el estado de Hidalgo. Les aseguramos de verdad que, querido público, los invitamos a que todos los domingos estén aquí con el Tarasco. De verdad, vamos a hablar de muchísimas cosas que ustedes estarán encantados. Mientras tanto, debo decirles que gracias por habernos acompañado. Y dejo al titular de este programa para que se despida como él lo merece. Mientras tanto, yo me retiro. Maestro, esta es su casa. Despídase de su público. Yo me voy. Ustedes despídanse, por favor. Sí. Adiosito. Ahí les dejo al Tarasco. Señores, señoras, esta es una tierra de lucha libre. Y aquí no vamos a hablar más que de lucha libre, ¿sí? De todas las personas, los viejitos de antes, así, incluyéndome yo también. Pero como les repito, yo volvería a ser luchador si volviera yo a nacer. Y yo les aseguro que esto de cada 8 días va a estar bueno, porque vamos a acercar y vamos a aventar al asador tanta gente de lucha libre de veras. Muchísimas gracias por haberme dado este espacio.